Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo nuevamente a los otros mini bots, que son varios. Y pues en este paquete traemos ahora a... traemos a... Sí, Windcharger, Seaspray, Brown, Willy y Huffer. Muy bonitos estos cuates. La verdad es que, pues, ya ustedes que tienen a estos minibots saben que son los tesoros de los orígenes de los Transformers que conocemos. Vamos a ir primero con este cuate. Curiosamente, este cuate siempre se me olvida el nombre. Windcharger. Y pues ahí está. Ey. Los third party que sacaron de este cuate están geniales. Lástima que están tan caros, porque si estuvieran más baratos me compraría los de Hasbro y me compraría los third party. Pero o son unos o son otros. Y pues ahí lo tenemos. Transformers ochenteros, así vilmente. La cara, pues, parece sacada de una película de allá de blanco y negro, de no sé, de Perdidos en el Espacio. Y me está costando trabajo dejarlo de pie. Y pues creo que es por el mismo diseño. Ahí está, ahorita, ahí está. Bueno, no recuerdo qué tipo de carro es, pero está pues, bonito. Articulaciones, pues ahí las vieron, ¿no? O sea, no tienen articulaciones estos cuates. Cromo, todavía en condiciones pasables, tiene algunos desgastes, pero en general muy, muy bien conservado. Vamos a dejarlo por este lado. Y se quiere caer. Vamos a levantarle los brazos para ver si hace un poquito de contrapeso. Eso. Bueno, vamos a ir con Seaspray, que es un ¿cómo les llaman estas cosas? No es un hidroavión, no. Olvidé un craft, no sé qué rayos. Bueno, la cosa es que pues, estas cosas traen unos colchones de aire acá abajo y pues se impulsan por la hélice. Lo tenía, estos cuates los tengo guardados muy bien, y no me había fijado que este está roto, por lo que voy a tener que conseguir otro. Bueno, ahí lo tenemos con sus símbolos Autobots. No todos traen estos símbolos pero funcionan. ¿Qué dijo? Sí, pues ahí está. No me acuerdo ni cómo habla este cuate. Ahí está. Pues ahí lo tenemos, amigos. El diseño pues es meramente ochentero. No esperemos más de este cuate, pero pues ahí está lo representativo de él que hemos visto en la serie. Pues lo tenemos en este pequeño minibot, que pues también es uno de los queridos. Este de acá, pues uno de los héroes de la generación aquella, un Jeep muy bonito, con su llanta de refacción y toda la cosa. Este yo recuerdo que es uno de los que tenían mis primos, que pues tú sabes, cuando eres chavo no suele ser tan compartido, a menos que te inculquen eso. Y pues yo nada más los podía ver estos monos de lejos, ¿no? Porque pues a mis primos los educaron para que los juguetes los conservaran en un ropero en vez de jugar con ellos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Brown con su cara geunera, muy clásica de él. Le queda una pata más corta que
que la otra. Ahí está ya arreglada. Pues ahí está, muy bonito. Sí, muy bonito, cómo no. Ah, sí están bonitos. Y pues sí, se pudo parar. Ahí lo tenemos. Pues para la época, la imaginación y la ingeniería, los materiales. Los materiales también son un poco frágiles. Como es un plástico duro, se desgastan y al rato pues se quedan aguados, como suele pasar, ¿no? Pues bueno, se quiere hacer chaparro, entonces lo vamos a dejar chaparro. Ahí está. Y el otro se quiere caer, pues lo vamos a dejar tirado. No, no es cierto. Vente. Bueno, vamos con Hoffer. El que le hace aquí. Bueno, ahí está. Véanlo, muy bonito. Cromo por aquí, cromo por allá. Llantas, estas no son de goma. Y pues vamos a transformarlo. Ahí está. Perverso, ahí quedó. Ya está transformado. Si necesitan un tutorial para transformar a Hoffer, me avisan. Con mucho gusto yo les grabo su tutorial. Bueno, aquí está. A este le está dando la luz de la sombra, más bien de la cabina esta. Por lo tanto, no se le ve tanto la cara. Pero pues ahí alcanzamos a ver un poco. Con sus lentes para el sol. Muy padres estos cuates. Muy significativos que tengamos a estos aún con vida. Y por último, vamos a tener a Willy. Muy en su forma de vehículo espacial de la película. Lástima que el modo robot sea completamente diferente. Y pues ahí está. Vamos a transformarlo para transformarlo. A este cuate, vamos a bajar aquí lo que son las piernas, así, y luego estos los doblamos hacia adelante. Curiosamente lo tenemos transformado ya con las piernas separadas. La transformación que hace provoca eso, lo cual me gustó bastante, ya que pues los otros, bueno, este también se separó, este no tiene siquiera piernas. Bueno, esto lo vamos a echar para atrás. Vamos a bajar un poco la... Ahí está. Y de aquí pues levantamos esto y se descubre ahí abajo la carita, ¿no? Parece un... No sé cómo se llaman estas cosas que se ponen las enfermeras. No, o el... O la lámpara de un médico, ¿no? De un dentista. Bueno, ahí está. Nada que ver con la película, salvo los colores nada más, ¿no? Y pare de contar. Lo que me gustó del Combiner Wars es que pues trae toda la estética del G1, pero pues toda la modernidad de los moldes de ahora, y pues ya me quiero hacer de él. Bueno, no del Combiner Wars, yo voy a ir por el Takara. Bueno, pues ahí está Willy en todo su esplendor y no se quiere quedar parado. Ahí está. Ahora sí, vamos a mover la toma para este lado. Muy bonitos estos cuates. Si no se los han conseguido, así como yo, aún me hacen falta dos o tres mini bots, pues llévense los suyos. Bueno, amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. Cuídense, este fue Trooper. Nos despedimos. Chao.